El libro analiza la dinámica de qué pasa cuando la corrupción penetra en los usos de los recursos naturales. ¿Qué sucede? ¿Cómo funciona esa dinámica? ¿Y por qué se repite una y otra vez en nuestros países? Entonces, los diferentes casos para los países sudamericanos identifican cuáles son los procesos, quiénes son los actores involucrados, cómo funciona ese esquema. En la investigación que hicimos, son unos 140 casos en número redondo, en esos 140 casos hay ejemplos de corrupción para cualquier tipo de extractivismo, sea minero, petrolero, agrícola, ganadero, forestal, pesquero. Todos los sectores extractivos tienen por lo menos un caso de corrupción en América Latina, en América del Sur, perdón. Hay casos de corrupción si la empresa involucrada es privada, privada transnacional, privada nacional. Hay casos de corrupción si la empresa involucrada es mixta, Petrobras es una empresa mixta. Hay casos de corrupción si la empresa es estatal. Los extractivismos tienen unas tasas de rentabilidad enormes y sobre todo cuando hay altos precios. Entonces, montar un esquema de corrupción, por ejemplo, para el sector manufacturero, para la manufactura de automóviles, no tiene sentido, porque las tasas de rentabilidad de esas empresas son acotadas. En cambio, para el sector minero o el sector petrolero, había años que tenían tasas de rentabilidad de más del 15%. El primer caso que tengo documentado en la colonia, no se espanten, fue acá en el Virreinato en Colombia, cuando estaba Carlos V. Emitió una bula, un decreto real, diciendo: yo sé que ahí en la Antioquía, en Popayán, etc., me roban todo el dinero de la regalía de la minería de oro. Yo sé que me roban, dice. Y llama a una reorganización del sistema tributario. Entonces, las cuestiones de corrupción no es solo plata. En muchos casos, para el sector empresarial, el manejo discrecional de la información es tanto más importante que el dinero. Y todo eso va en paralelo con flujo que tiene que ver con relaciones de poder. Hay una disputa de poder en todos esos casos. En el tema específico de esta investigación, es en acceso a los recursos naturales. Y una vez que hay acceso a los recursos naturales, ¿quién se queda con las ganancias de esos recursos y quiénes padecen los efectos negativos de extraer esos recursos? En todos los casos involucran recortes, deterioro o debilitamiento del marco de los derechos. ¿Por qué? Porque se impone un proyecto extractivista donde no se consultó a la comunidad local. Se esconden los impactos ambientales o no se los explica. Se invaden territorios y se desplazan comunidades locales, usualmente indígenas o campesinas. Nosotros hemos encontrado que la corrupción es uno de los elementos clave para sostener ese vínculo, esa relación, esa consecuencia de los extractivismos en deteriorar el marco de derechos. Entonces, me parece que también hay que tener cuidado, porque la corrupción no solo opera promoviendo unos tipos de emprendimientos extractivos de muy alto impacto social y ambiental, sino que tiene efectos colaterales o en paralelo de mercantilización y de erosión de relaciones comunitarias. Capital, información y poder es lo que nutren estas redes de corrupción. Los actores que participan, como les decía, son todos, desde comunidades locales, puede haber involucradas, hasta legisladores, el Poder Judicial, ministros, empresarios, etc. O sea, en general no se escapa a nadie. Ustedes van a encontrar un caso para uno u otro tipo de actor. Bueno, ustedes van a encontrar, aquí en un caso actuaron para ocultar o manipular una evaluación de impacto ambiental. En este otro ámbito actuaron para conseguir información privilegiada de cómo iban a ser los contratos de exploración o de explotación. Aquí actuaron haciendo pagos espurios a medios de comunicación, y así sucesivamente. Entonces, la otra conclusión es que los mecanismos de corrupción en la apropiación de la naturaleza tienden a formar como redes.
operan, trabajan, se ejecutan de variadas maneras más o menos a la vez. Entonces, si yo quiero obtener un permiso para implantar una minera y el funcionario gubernamental de alto nivel o el político de turno sabe que no es sencillo tramitar esa habilitación porque generaría resistencia a las comunidades locales, aparece el papel de la corrupción. Mire, usted por favor, apruébeme el proyecto, yo lo voy a ayudar a usted. Ahora, el tema es que no lo ayudaba a usted. La lógica del esquema es, yo ayudo al programa político, ayudo a la campaña. En todos estos casos ha habido voces ciudadanas en minoría que han alertado sobre la corrupción y en general no les prestaron atención, pero había voces. Segundo, en muchos de estos casos, en las propias empresas hubieron denuncias de corrupción donde el staff ejecutivo superior las tapó. El papel de los grupos de periodistas de investigación independiente ha sido crucial. O sea, ahora hay varios grupos en varios países que trabajan en eso. Ha sido crucial. Hay uno, si fuera en Chile, hay dos en Perú. Ha sido crucial. Varios de esos grupos de investigación pueden operar gracias ahora a las redes sociales porque no dependen de los medios hegemónicos de comunicación, porque están en control de muchos grupos de poder que participan de estos esquemas. Entonces la gente se entera por otros canales. No tienen por qué comprar el principal periódico económico porque eso ahí no va a aparecer. La fortaleza o la debilidad de los esquemas normativos de control a la corrupción en diferentes países no está correlacionada con más o menos corrupción. Entonces, por más que ustedes aprueben leyes, eso no va a solucionar. Donde sí funciona es donde hay una sanción social y cultural a la corrupción. Entonces, la sanción es en lo cultural, no digo legal, que te persiga un fiscal o la policía, digo, ¿dónde pone el punto cero de lo intolerable? Me parece que eso es, mi reflexión ahora es que eso es lo determinante. Por eso yo creo que es un tipo de trabajo que se va más allá de lo político partidario o de lo académico, involucra concepciones culturales de qué es aceptable o no aceptable para una sociedad en este tema, ¿no?